Buenas noces, amigos de SBI en Casa y Directo al Corazón. Soy el pastor José Ángel Castilla y quiero darte la bienvenida a un espacio más de este programa de martes a partir de las 6 de la tarde, Directo al Corazón. Un programa que busca llevar siempre una palabra de sanidad, de resiliencia, de fe al corazón de cada persona que nos pueda sintonizar a través de las diferentes plataformas de SBI en Casa, ya sea en YouTube o quizás nos estés viendo a través de Facebook. Quiero pedirte que tomes el enlace de este video y lo puedas compartir con tus amigos, con tu familia, para que sea que en diferido, de pronto o quizás en directo, puedan verme o así como tú nos estás viendo en este momento. Bien, hoy quiero compartirte un tema al que titulé Necesito ser fuerte y quiero dedicarlo a toda persona que siente que ha tirado la toalla, toda persona que se conecte en este momento y sienta que necesita una dosis extra de fuerzas de parte del Señor y se identifique con el título del tema del día de hoy, Necesito ser fuerte. ¿Cuántas veces hemos dicho yo necesito ser fuerte? ¿A quién le dices eso? Yo necesito ser fuerte, se lo dices a un amigo, se lo dices a tu esposo, esposa, te lo dices a ti mismo en oración y quise usar esta expresión que es muy nuestra, muy cualquier persona en cualquier momento ha necesitado de esa dosis y por esta razón comparto este tema en esta noche. Quiero pedirte que puedas compartir con nosotros ahí en el chat que está apareciendo en vivo. Siempre ahí dejamos una pregunta y es la pregunta directo al corazón. Si nos estás viendo en diferido, siempre ahí van a estar la caja de comentarios permanente para que nos puedas dejar tus comentarios, tus inquietudes, lo que te gustó del programa. Siempre al finalizar yo leo todo lo que me dicen. Bien, voy a comenzar en esta noche dándote chance a que te conectes, a que me saludes, a que me digas desde qué ciudad o país te estés conectando y en un rato entro a redes sociales. Hoy estamos en nuestro programa número 90. Gracias al Señor por este más de año y medio de estar al aire todos los martes, como te dije, a partir de las 6 de la tarde. ¿Sabes? Ser emocionalmente fuertes no tiene nada que ver con músculos, no tiene nada que ver con bíceps, tríceps o fuerza física. Ser emocionalmente fuertes tiene que ver con esa resistencia, esa habilidad de enfrentar los diferentes altibajos de la vida y poder tener una mente capaz, flexible, ¿verdad? De poder asumir desafíos con esa confianza y ser valiente para resolver. Estamos viviendo momentos donde necesitamos resolver y permanentemente nos enfrentamos a cosas nuevas. Alguien dijo en algún momento, es fuerte quien conquista a los demás, pero más fuerte es aquel que se conquista a sí mismo. Yo no sé si en esta hazaña de conquista o de autoconquista, cuánto tiempo nos tome. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos entrega a nosotros el dominio propio. Y cuando hablamos de dominio propio, muchos estudiosos le llaman a ese dominio propio autodisciplina. Es decir, es esa capacidad de tu poder sortear ciertas situaciones de la vida bajo un marco de responsabilidad, de disciplina, de parámetros, normas de pronto preestablecidas. Pero toda persona que quiere conseguir un objetivo o una meta, que quiere conquistar algo, tiene que de una u otra manera organizarse. Hermann Hesse dijo, lo blando es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia. No sé qué pienses al respecto de lo que acabo de compartirte y ahí voy a lanzarte la pregunta directo al corazón del día de hoy es, ¿frente a qué situación que tú estás de pronto viviendo, experimentando en este momento, tú necesitas ser fuerte? ¿Qué situación estás enfrentando frente a la cual tú dices, yo necesito ser fuerte, pastor? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás sorteando a lo cual tú dices, yo necesito ser fuerte para esto que estoy viviendo? Ahí queda la pregunta abierta. Voy a saludar rápidamente. Vamos a ver quién se conecta aquí. Voy a empezar con YouTube en este momento. A ver quién está aquí conectado. Vamos a irnos aquí arriba, quién nos saluda.
Está Nicolás Solano, hermano Nicolás, Dios te bendiga. Rubí Villegas también nos saluda. Alcira Rolón nos saluda también acá. Están conectados a Directo al Corazón en esta noche. Rubí Villegas desde Barranquilla. Nicolás Solano dice, dineros retenidos. Ser fuerte frente a esa situación económica, hermano Nicolás. Amén, así es. Gracias por compartirlo. Y bueno, la pregunta está abierta para todos los que deseen. Ahí está el chat abierto para que nos compartas un poco de ti. Ángela Humada, gracias por conectarte también en esta noche a la sintonía de Directo al Corazón todos los martes a partir de las 6 de la tarde. ¿Sabes? La fortaleza emocional nos da a nosotros los recursos psicológicos adecuados con los que nosotros podamos enfrentar cualquier reto. Para ser emocionalmente fuertes, nosotros necesitamos tener claro qué deseamos, ¿verdad?, ser, qué queremos ser y qué no queremos. Es muy claro, cuando hablaba de límites, en algún momento te hablé en este programa acerca de límites, te decía que es importante nosotros aprender a decir que no, y hay instantes donde nosotros podemos decir quiero y no quiero. Eso es límites. Filipenses 4:12 nos da una luz bien, bien tremenda en la escritura y dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Sabes? Este es uno de los pasajes en la escritura que más yo repito en mi vida personal, más parafraseo. Cuando me siento débil, cuando siento que no puedo, cuando me siento sin ganas, cuando me siento desanimado. A veces las personas piensan que los pastores no nos desanimamos nunca o que no nos da absolutamente nada y siempre estamos, digámoslo así, no sufrimos, no lloramos, no nos entristecemos y tenemos, energía extra. No, yo te digo, de manera personal, hay momentos en que me canso, momentos donde me agoto, me agobio, me estreso. Soy un ser humano, amo a Dios, soy un ser humano. Es lógico que me ocurra, pero voy a la escritura, voy a los recursos bíblicos, a la voluntad del Señor, lo que Dios nos dejó instituido para declarar en mis momentos difíciles, Señor, todo lo puedo. Cuando escucho voces, ruidos mentales que me dicen que algo no va a ser posible, algo que quiera hundirme, algo que me quiera derribar, es ahí donde yo declaro el versículo 13 de Filipenses 4. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Todo, y ojalá lo pueda resaltar en su Biblia o toma nota ahí, todo lo podemos. Y cuando el apóstol, hay que, para leer estos dos versículos, es bueno remontarse al primero, al 12 primero, ¿verdad? Él decía, yo tengo contentamiento, decía el apóstol. Es decir, tengo todo y no tengo nada. Cuando tengo todo, todo está bien. Cuando todo me falta, también todo está bien. Había aprendido el sentido de vivir en cualquier situación. Hay personas que cuando cambian de situación de vida, se les viene el mundo abajo. Pierden la fuerza, pierden el ánimo, lo pierden todo. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos acerca del contentamiento. Y acerca del contentamiento es algo interno, es algo dentro de cada uno. Eso no depende de los demás. El contentamiento no me lo atomizan en un spray, en un perfume. El contentamiento hace parte de la obra del Espíritu en mi vida, ¿verdad? Y el apóstol no estaba viviendo el mejor de los momentos. Estaba preso y decía, sé vivir con casi nada, pero también sé vivir con todo lo necesario. Y luego se cumple el versículo 13, porque todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Así que vamos a tomar esta palabra, por eso esta es la palabra, digamos, principal, el versículo principal de esta enseñanza. Y quiero dejártela ahí plasmada. Todo lo podemos, y te lo voy a repetir una vez más, todo lo puedes en Cristo. Cuando lleguen los ruidos mentales, cuando escuches y a tu alrededor, a veces hay negativos a nuestro alrededor. Los negativos están en nuestra familia, son compañeros de trabajo, son vecinos, gente que siempre está hablando de una manera negativa. Y nosotros nos levantamos con un sueño, nos levantamos con una meta, nos levantamos con ganas, con fe. Y a veces oímos a los matafe que te dicen todo lo contrario a lo que tú crees. Y tú tienes que atesorar eso que
que has creído y que le has creído al Señor. Yo quiero darte algunos consejos rápidos en esta noche respecto a cómo lograr, ¿verdad? Cobrar fuerzas, ser más fuertes en todos los aspectos, emocional, espiritualmente, y la consecuencia será también físicamente. Número uno, rendirnos al Señor. Es una cosa como paradójica que a la luz de la Biblia, el fuerte es el que se rinde. Aquel que cobra fuerzas en el Señor es aquel que dice, no puedo más, aquí está lo que tengo, aquí está lo que sé, aquí está lo que poseo. Esa rendición al Señor te llevará a que Dios te exalte, porque la palabra dice que el que se humilla, aquel que se rinde al Señor, ¿sabes qué va a pasar? Dios lo va a exaltar. Prepárate para ser exaltado, prepárate para ser destacado, prepárate para recibir esa gracia, esa unción especial, esa doble porción del Señor para tu vida. Y cuando nos rendimos al Señor, necesitamos tomarnos ese tiempo diario de devocional y de reflexión interna. Nosotros necesitamos leer la Escritura, no solamente para cumplir una meta anual de decir, ya leí la Biblia, en algún momento hablaba acerca de esto, ya leí la Biblia en un año. Bueno, sí, cumpliste una meta. ¿Y qué hiciste? ¿Qué de todo lo que leíste, meditaste, reflexionaste, trajo a tu vida una verdadera transformación? Yo creo que más que cumplir la meta de la Biblia en un año, en dos o en tres, hay tantas metas para leerla, está en cuánto ella, creyendo y recibiendo lo ahí escrito, pudo transformarme. Así que te invito a que te rindas. Ese es el primer consejo para adquirir fuerzas. Ríndase al Señor. Dentro de esta rendición es importante exaltarlo, exaltar el nombre del Señor, reconocer que Él es grande, no tu problema, Él es más grande que tu problema, que Él es el fuerte de nuestra vida. Número dos, consejo dos que quiero darte en esta noche para ser fuerte es atesora esas promesas que están en la Escritura. Atesore las promesas. Mira, una manera de tú poder descubrir lo que la palabra nos enseña, vayas a la concordancia. La concordancia bíblica siempre está en la parte posterior, ¿verdad? Tú encuentras una palabra, tú dices, voy a buscar la palabra, no sé, fortaleza, la palabra amor, la palabra unción, la palabra perdón, y te va a arrojar en la Escritura todos esos versículos, pasajes bíblicos que habla de la palabra que tú estás buscando. Eso es una concordancia. Es importante cuando tú estés diciendo, yo necesito fuerzas, Dios, váyase a la Escritura, a los versículos que nos hablan acerca de esas fuerzas. Y esa es una manera de poder comenzar a leer, pero no solamente leerlos, atesorar, conocer qué más dice la Biblia respecto a las fuerzas que Dios puede entregarnos. Así que es importante en esos devocionales diarios, en esas enseñanzas que de pronto escuchamos, yo le invito a que repase prédicas. Váyase a la página web de la iglesia, entra al canal CBINTV de la iglesia y vuelve nuevamente a ver predicaciones quizás del año pasado que estábamos en pandemia o del año antepasado. Hay tantos recursos que CBI tiene a través de sus diferentes plataformas digitales para tú poder atesorar esas promesas, conociendo la Escritura, ¿verdad? A través de predicaciones y en tu devocional diario. Vamos a, antes de ir al tercer consejo, quiero ver quién más me ha respondido o quién me saluda en esta noche en directo al corazón. Vamos a ver quién más nos aparece por acá en el chat. Nos dice Nidia, bueno, Nidia Espejo nos saluda. Ruby Villegas dice, crianza de tus hijos. Así es, Ruby, Dios te dé esa sabiduría y esa fuerza para poder hacerlo con el amor del Señor. Jorge Vergara nos saluda también. Yesed Maldonado nos saluda. Vamos a ver quién más acá. Cori Zambrano nos saluda. Ruby dice, Jehová es mi fortaleza. Jorge Vergara nos dice, necesito ser fuerte ante las adversidades económicas y emocionales. Confiar en Dios y que todo obra para bien. ¿Cómo utilizar ese propósito en mi vida? Dios te dé esa sabiduría, Jorge. Y te levante y te dé fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Alicia Contreras también nos saluda y nos bendice. Gracias por,
por estar allí conectados, conectadas a la sintonía de Directo al Corazón en esta noche. Espero que estos principios, estos consejos sean de gran bendición a su vida. Número 3, acepte las emociones negativas. ¿Sabe? A nosotros nos enseñaron en todo momento solo a experimentar emociones positivas. No nos adiestran, no nos enseñan a gestionar las negativas. Entonces solamente nos quieren ver sonrientes, alegres, fuertes, pero ¿qué hacer cuando la situación no amerita reírnos? La situación no amerita levantar los brazos porque nos sentimos con los brazos abajo. Y he ahí la importancia de saber afligirse. A veces uno piensa que la aflicción es un pecado o que afligirse viene del diablo. Quiero que sepas que Jesús se afligió. Cuando Juan el Bautista murió, Jesús se afligió. Jesús lloró frente a la tumba de uno de sus grandes amigos de Betania, Lázaro, hermano de Marta y de María. Entonces, la palabra en Eclesiastés 3 nos dice que todo tiene su tiempo. Y por cuanto todo tiene su tiempo, hay un momento para estar alegre, hay un momento para afligirse, un momento para estar triste. Entonces, tenemos que aceptar las emociones que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos que tomar distancia frente a muchas cosas que de pronto nos rodean y reconocer cuál es nuestra necesidad. Vaya a lo profundo de su alma, revisa allí con el Espíritu Santo qué es lo que a usted le da rabia, qué le molesta, qué le preocupa, qué le afecta. Y todo eso es parte del crecimiento espiritual, poder sincerarse con el Señor. A veces, como le decía, en ese tú tienes que ser feliz, yo quiero ser feliz, y nos venden una idea de felicidad que no se asocia a lágrimas, lloro, sufrimiento ni cruz. Nos han metido o vacunado, está de moda usar la palabra vacuna, nos han vacunado esa felicidad desasociada de cruz, desasociada de padecer, desasociada de pronto hasta de sufrir, pero es completamente normal y natural. Entonces nos convirtieron en adictos a las emociones positivas y tenemos que aprender a tolerar, ¿verdad? Y cómo gestionar esas negativas cuando llegaren a nuestras vidas. Segunda de Corintios 7:10 es también otro de mis pasajes insignes en la Escritura. Medito mucho en este pasaje y me identifico tanto con el apóstol Pablo cuando él decía: he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina. Otra versión bíblica habla de aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Versículo 8. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Y quiero regalarle eso que está en el versículo 9. La gracia del Señor es todo lo que tú necesitas, porque el poder del Señor actúa mejor cuando nos sentimos o estamos en debilidad. Piensa en esos momentos débiles, en esos momentos frágiles, en esos momentos en que no puedes más. Es ahí donde tú puedes ver, y de manera personal, yo he experimentado en esos momentos donde estoy en mi borde, en mi línea, donde yo digo, yo paso esto y yo colapso. Pero es ahí donde yo me rindo al Señor. Por eso te hablo de estos principios que practico, ¿verdad? Y donde yo le digo: Señor, estoy débil, esta es mi debilidad. Y es ahí donde veo la gracia del Señor. Él me levanta y ahí proviene y viene entonces su fuerza. Tenemos que ver esa fuerza sobrenatural del Señor en medio de los momentos de debilidad, en medio de los momentos en que dices no puedo más, en esos momentos donde tú sientes que vas a tirarlo todo. Versículo 10. Es por eso que me deleito en mis debilidades. No sé cuántos han masticado esta palabra, cuántas veces la has leído o si la conocías. Nos deleitamos en las debilidades. Es un deleite sentir una debilidad. Y en los insultos, ¿es un deleite que nos insulten? ¿Es un deleite que te priven de cosas? ¿Es un deleite que te persigan?
Es un deleite estar en dificultades, porque eso es lo que el apóstol dice. Él dice, me deleito cuando soy débil, me deleito cuando me insultan, me deleito cuando me privan, me deleito cuando me persiguen, me deleito cuando tengo dificultades, me deleito en el sufrimiento, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reciba eso en esta noche de parte del Señor. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. No fuerte en ti mismo. El mundo vende una fuerza limitada, casi que no dura mucho, pero las fuerzas en el Señor son fuerzas espirituales, son fuerzas que nos llevan a destruir muros de maldad, de pecado, de adversidad, de limitación en nuestra vida. Así que en ese momento de debilidad, sienta fuerza de parte del Señor. La tristeza nos bloquea, la rabia nos desborda y nos tragamos muchas veces una decepción tras otra sin saber qué hacer con tantas emociones adversas. Y vaya que en este tiempo sí que las hemos vivido. Emociones adversas frente a la pérdida, frente a sustos que nos hemos llevado de personas que han estado en UCIs, hospitalizadas, graves, y en esos momentos de espera donde experimentamos esas emociones adversas, necesitamos ahí esas fuerzas del Señor. Las personas emocionalmente fuertes aceptan este tipo de realidades internas. Ahora, aceptar no es sinónimo de rendición, sino de pensar que hay hechos internos que tenemos que aprender a gestionar y encarar, enfrentar. Consejo número 3. Mira los obstáculos como desafíos. A veces al primer obstáculo viene la murmuración, viene la protesta, viene el alejamiento, el apartarnos a veces. Y digo apartarnos de la palabra o del Señor. Algunas personas en las buenas están bien con Dios, pero cuando viene un momento que no entienden, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de los hermanos en la fe, se alejan de la palabra, se alejan de la comunión, se alejan de todo. Luego entonces la comunión se vuelve condicionada a estados de ánimo. Si todo está bien, yo alabo. Es que siempre alabar en los momentos de felicidad es más fácil, pero alabar cuando has perdido, alabar cuando te falta algo, alabar cuando estás esperando un milagro, pero tú estás allí parado en la brecha, conectado con tu Padre Eterno, yo creo que es la mejor adoración que podemos elevar. Así que tenemos que darle sentido a los obstáculos, hablar de ellos con nosotros y con los demás como si fueran retos. Mira los obstáculos como retos, como desafíos, y no solamente como la puerta de atrás por la que voy a irme o amenazas que vienen para mi vida. Consejo número 4, voy a ir aterrizando: cambie la atención ajena por respeto. Y cuando me refiero a la atención ajena, me refiero al llamar la atención. A veces hay personas que en su debilidad, en su momento difícil, llaman la atención con su forma de hablar. Cuando digo llamar la atención, es como un niño. Los niños llaman la atención, los niños manipulan con el llanto, y hay personas que han crecido y no han madurado y siguen comportándose de manera infantil, y necesitan nutrirse de la atención ajena. Así como necesitamos el aire para respirar, hay gente que necesita para vivir de la atención de los demás. Se sienten indefensos o de pronto perdidos, necesitan permanentemente aprobación, la complacencia de los amigos o de la familia para poder validarse y lograr levantar quizás su autoestima. Esa práctica primero no es sana, no nos va a hacer emocionalmente fuertes, y lo que nosotros necesitamos más que atención es respeto, ese mismo que le ofreceremos a los demás, ¿verdad? De ese mismo modo nosotros nos vamos también a respetar, vamos a avanzar en esa libertad y no mostrando esa conmiseración o ese ánimo, pobrecito, pobre de mí, porque de pronto en la debilidad puedo conseguir lo que quiero. Número 5,
Consejo 5 para ser fuerte emocional, espiritual y por consecuencia físicamente será aceptar los cambios. Una de las cosas más difíciles es esa, cambiar, que nos cambien las cosas, que nos cambien de lugar. Si yo te contara lo que me tocó hacer para poder, algunos dirán, pastor, cambiaste de sede. No, no estoy en mi casa, hoy estoy en las oficinas de CBI y todo lo que me tocó hacer para poder estar hoy aquí y estar con ustedes. Cambios, tuve algunas dificultades técnicas en mi casa, pero el amor al Señor, el amor a ustedes, el amor a lo que hago, tenemos que enfrentarnos a los cambios y no quedarnos sencillamente varados en no lo pude hacer, no se pudo y me cruzo de brazos y termino no haciendo absolutamente nada. ¿Sabes? Los cambios son parte de la vida. Mira el niño se queda siendo niño toda la vida, se convierte en adolescente, se desarrolla. El adolescente se queda siendo adolescente toda la vida, se desarrolla y se convierte en un adulto, en un hombre o en una mujer. Así que creo que parte de las características de una persona fuerte es el estar abierto a los cambios. También ese entusiasmo necesario en la vida cotidiana, ¿verdad? Una personalidad entusiasta, si bien hay algunas personas que son más entusiastas que otras, pero es necesario, como fruto del Espíritu, que nosotros recibamos ese gozo, esa alegría permanente. ¿Sabes? Sofonías dice que Dios es un Dios alegre. Y si tú vas a la Escritura, vayas al libro de Sofonías y usted vea, y de hecho eso ha inspirado canciones, Dios es alegre, pídale que le puedas sonreír cada mañana y tú puedas alegrarte, que se pueda alegrar tu alma, que se pueda alegrar tu espíritu, que cada día que comienza tu vida con un espíritu alegre, entusiasta, aceptando los cambios, lo que haya que superar, en lo que haya que crecer, lo que tenga que leer, lo que tenga que aprender, lo vamos a hacer y dejar atrás esos entornos tóxicos. Y cuando hablo de entornos tóxicos, me refiero también a personas, familia, que a veces nos aportan y negativamente y también nos hacen daño. Así que contrarrestemos esos ambientes tóxicos, difíciles, con nuestro entusiasmo, con nuestra fe, con nuestra apertura a los cambios. Número 6, nunca deje de decir gracias, de ser agradecido. ¿Sabes? Cuando tú pones ese gracias en tu boca permanentemente, te levantas diciendo gracias aunque falten cosas en casa. Te comienzas tu día diciendo gracias aunque haya algunas cosas adversas en tu trabajo. Comienzas diciendo gracias a la primera persona que te encuentras al salir de casa, sea que cuando tomes el bus, un taxi, en tu propio carro, seas agradecido con el Señor. Y así comienza tu día. Y tú quieres fortalecerte, dé gracias al Señor. Dale gracias al Señor. El mejor día para conquistar lo que queremos y lo que anhelamos no es diciendo, algún día yo viajaré, algún día yo haré, algún día yo estaré, algún día, ¿sabes? Ese algún día quizás no llegue nunca, porque algún día no está en el calendario. Tú miras tu calendario, la frase algún día no aparece. Algún día siempre será hoy. Hoy, para ser emocionalmente fuerte, no necesitas planearlo. Es una decisión para comienzo inmediato. Y le hablo a las personas que se sienten débiles, que quizás erróneamente han planeado sentirse fuertes mañana. No, tus fuerzas de lo alto están listas para ti hoy. Hoy, piensa en tu familia, piensa en el entorno en el que sientes hostilidad. No sé si alguien me está viendo y a nivel familiar está viviendo luchas fuertes. Algunos escribieron allí, en el área económica, sientes allí una resistencia, sientes que hay muros por derribar. Y ahí donde Dios va a fortalecerte. Yo te invito a que en esta hora tú puedas levantar tus brazos, tus manos en señal de rendición al Señor. Vamos a practicar estos consejos que hoy pudimos compartir. Precioso Dios, hoy levantamos nuestras manos, Señor, diciéndote nos rendimos, Señor. A ti, Señor.
De ti proviene la fuerza, de ti proviene el ánimo, de ti proviene la fe. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Te pido que nos levantes ahora. Te pido que tú avives el corazón abatido, que se siente derribado, que se siente cansado, que se siente cargado, que siente que no puede más. Ahora yo te pido que tú lo levantes, Señor, en esta hora. Espíritu Santo precioso, abraza al débil. Tu palabra nos enseña y el apóstol nos decía, cuando estamos débiles, ahí entonces somos fuertes. Para todo aquel que esté luchando con debilidades en el área moral, en su vida personal, tenga que enfrentar situaciones, Padre, que considera han sido fuertes, yo te pido ahora que tú proveas de fuerzas de lo alto, Dios. Las fuerzas que provienen de ti para el corazón debilitado, cansado, cargado, sin fe y sin fuerzas. Te doy gracias, precioso Dios. Como decía el apóstol Pablo, tengo contentamiento porque he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación, con el estómago lleno o con el estómago vacío, teniéndolo todo o faltando algunas cosas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Repítalo allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias Jesús. Amén y amén. No sé si es la primera vez que te conectas a CBI en casa a través de las diferentes plataformas y nunca antes le has dicho a Jesús que entre a tu vida y a tu corazón y lo quieras convertir en tu dueño, Señor y suficiente Salvador. ¿Qué te parece si para ti que deseas hacerlo, repites conmigo estas palabras? Señor, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Te invito a entrar a lo profundo de mi corazón y convertirte en mi dueño, mi único Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, levántame, fortaléceme. Quiero caminar en comunión contigo solo a través de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Si has hecho esta oración, esa oración sencilla que tiene una trascendencia poderosa en el mundo espiritual, dale clic al enlace que está apareciendo en este momento. Si nos estás viendo en YouTube, ahí está apareciendo. Pero debajo de este video, ahí cerca de la caja de comentarios, siempre encuentras los enlaces. Y este enlace de nuevos amigos siempre está allí. Si me estás viendo en diferido, dale clic, lo estás viendo en este momento. Queremos contactarte, asignarte un padre espiritual, ayudarte a crecer espiritualmente. ¿Qué te parece? Bien, si estás agradecido con el Señor, con este programa, con lo que Dios te habló en esta noche, te quiero invitar a que puedas dejar un aporte, una donación. Ahí está apareciendo también el enlace, el link de donaciones para que puedas dejar ahí una contribución. Ella nos ayuda a seguir extendiéndonos, a seguir creciendo, a seguir haciendo contenidos a través de estos medios digitales. Bien, ahora a las 7 de la noche está con nosotros el pastor Rafael Eliú en oración 777, ¿verdad? Siempre estamos intercediendo, siempre hay una palabra, hay una promesa preciosa de Dios para tu vida. Te invito a no perdértelo. Si aún no me sigues en redes sociales, quiero pedirte que por favor lo hagas. En Instagram aparezco como arroba Pastor José Ángel Castilla. Si deseas seguirme también, suscribirte a mi blog personal, mi dominio es www.pastorjoseangelcastilla.com. Si te gustó este video, dale like en este momento, por favor. Que no dejes de o no termines de ver este video sin decir like ahora mismo. Ya sabes, allí tu comentario, preguntas, lo que me quieras preguntar también. Siempre estamos listos para poder ayudarte. Bien, la cita va a ser el próximo martes conmigo nuevamente a partir de las 6 de la tarde aquí en Directo al Corazón. Y el tema del próximo martes lo titulé Recupera la ilusión. Quizás hay algunas ilusiones, algunos deseos, algunas cosas por allí que se perdieron en el camino. Vamos a hablar acerca de eso. Recupera la ilusión. Bien, me despido en esta noche. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar siempre atento a la sintonía de Directo al Corazón. Muy buenas noches.